Días. Good morning. How's everyone doing? Good morning. Buenos días. Welcome. Bienvenidos. Take a little moment to just wait for some other people to join. How is everyone doing? Hello, hola, ¿cómo están todos? Bueno, vamos a hacer este live en español. O hay gente que acá no entiende español. Hola a todos, hello. Si alguien no entiende español y se van a quedar aquí para esta charla, por favor. Hola Nati, por favor díganme aquí en los comentarios. If someone doesn't speak Spanish, we're gonna do this talk in Spanish because I'm gonna try and answer most of the questions that you guys sent, and most of the questions were in Spanish. So I think we're gonna do this live in Spanish. If you don't speak Spanish, maybe you can come back next time. I can do the next one in Spanish. Oh, sorry, in English. And if you wanna say hello. If you have anything to share, you can share it now. ¿Cómo están? Bueno, en este live quería, bueno, chequear con ustedes, ver cómo están, cómo les va, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ayer hice un cuestionario por mis stories y hi everyone. Y hice unas preguntas para que me preguntaran lo que quisieran en este espacio que quiero hacer todos los jueves por las mañanas. Quiero abrir un espacio para charlar, para que me hagan preguntas. Algunas me llegan todo el tiempo preguntas por mi email y por mis DMs y por mi Instagram. Entonces quiero como crear este espacio para que podamos charlar, me puedan preguntar lo que quieran sobre la salud, sobre el bienestar, sobre belleza, sobre espiritualidad, sobre yoga, sobre posturas, lo que sea. Este es un espacio abierto para ustedes, para el bienestar y para compartir un poco de mi experiencia. Y bueno, ayer me hicieron un montón de preguntas en el Q&A que hice en las stories, entonces quiero empezar con esas preguntas. Y si ustedes tienen algunas preguntas que tengan, pues escríbanlas aquí y vamos a ver si podemos hacerlas todas. Una de las preguntas que surgió mucho en este cuestionario es sobre el yoga y el sexo, la sexualidad. Es creo que un tema muy importante, un tema del que hablo mucho y algo que pues a todos nos interesa muchísimo. Imagínense todo el tiempo que estamos en nuestras vidas pensando y la energía que gastamos pensando y actuando por la sexualidad, ¿cierto? La manera en que nos vestimos, la manera en cómo hablamos, cómo caminamos, cómo nos presentamos. Todo esto, claro, tenemos un instinto natural de sobrevivencia y de procrear. Viene también de nuestro instinto natural, yo diría, de la procreación. Pero le gastamos mucha energía al tema, ¿no? Y claro, me parece que es un tema importante, me parece que es un tema clave en el bienestar de todos. Es algo de lo que no hablamos mucho. Hi, Benny. And es algo de lo que no hablamos mucho porque por cuestión de tabús, porque se han creado muchos tabús acerca de la sexualidad, de constructas sociales, de la religión, de lo que hemos, cómo hemos aprendido o lo que dice la media, the media, y bueno, tenemos muchos tabús alrededor de la sexualidad y el sexo, que es una parte natural de nosotros, de los animales, es la manera como nos procreamos y como expandimos nuestra raza, nuestros genes y también, aparte de solo ser algo completamente natural y necesario, también nos da placer,
Es algo divertido, es algo que necesitamos, es algo que es muy importante para nosotros, sentirnos amados, ¿cierto? Y que nos toquen y sentirnos que el amor en realidad es el último gol, yo creo, también. Y me parece que eso es algo muy importante. Los textos tradicionales del yoga, como el Yoga Sutra de Patanjali, que les recomiendo mucho si no lo han leído, que lo lean. Esta es una muy buena versión del Yoga Sutra de Patanjali. Los textos tradicionales y antiguos de yoga, como este o el Hatha Yoga Pradipika, claro, tienen una visión y hablan sobre el sexo. Por ejemplo, en el Yoga Sutras hay un yama, que son los códigos sociales que nos enseña el yoga, en el que están en el Yoga Sutra, el yama del Brahmacharya. El Brahma del Brahmacharya nos dice, es el celibato, ¿cierto? Claro, si pensamos en las personas, en los maestros más grandes, espirituales, como Mahatma Gandhi, que tuvieron un periodo de celibato, como la Madre Teresa, como Ramakrishna, como muchos de los mejores maestros y más maestros espirituales más increíbles, siempre han tenido periodos de celibato, han sido celibatos. Es una parte muy importante de, dicen ellos, para mantener la energía y subir la energía del Kundalini y expandirse o iluminarse, ¿cierto? Muchos, por eso los sacerdotes también, nos podemos concentrar más, podemos concentrar esa energía sexual que es muy, muy importante, que es creativa, que es divina, que es muy poderosa y subirla a los chakras más elevados o más arriba para poder iluminarnos, ¿cierto? Estas son las escrituras tradicionales o las enseñanzas tradicionales. Yo no soy profesora de filosofía de yoga. Pero esto es lo que yo entiendo y les quiero compartir después de 20 años de estudiar esta práctica. Entonces, eso es lo que dice las escrituras. Ahora, como el yoga, a mí me parece que, claro, tenemos estos textos antiguos que se escribieron hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años, donde la vida era muy diferente, ¿cierto? Ahora, ¿cómo podemos llevar esas enseñanzas y esas escrituras a nuestra vida moderna? No solo porque, y adaptarla a nuestro, a lo que somos en este momento. Claro, voy a guardar este vivo. ¿Cómo podemos adaptar esas escrituras? Y a mí me parece que eso es un problema, no un problema, o algo muy importante, es cómo adaptar las enseñanzas antiguas de todos estos maestros a nuestra vida. De hecho, nuestra vida está cambiando todo el tiempo. Por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar yoga hace 20, 25 años en la India con mi maestro Patavi Joyce, yo hacía yoga en el Ashtanga Yoga 6 veces por semana, 2 horas y media, y era, o sea, después una práctica súper intensa y después tenía que dormir 3 horas porque de lo cansada que estaba, de la potencia de la práctica. Y en esa época eso era perfecto para mí porque estaba sola. Era joven, no tenía las responsabilidades, por ejemplo, que tengo ahora de ser madre soltera, de tener que traer comida a mi casa, de hacer los labores de esposa, de mamá, de trabajar, de ser una mujer que trabaja completamente. Entonces tengo que adaptar esas enseñanzas y esa práctica a mi vida de hoy, ¿cierto? No puedo practicar ya 2 horas, 6 veces por semana. Es algo que no puedo. No me quiero sentir mal por eso. No significa que soy una mal yogui. Tampoco voy a hacer celibato porque tengo una pareja y tenemos, pues tengo un hijo y todo eso. Entonces, ¿cómo es? Siento que bueno, para mí, la sexualidad y la espiritualidad pueden vivir en un mismo campo. Pueden vivir en el mismo mundo y de hecho me parece una parte muy, muy importante de nuestro bienestar. Me parece que al tener consciente una relación consciente, al guardar nuestra energía sexual y ser conscientes de cómo la utilizamos, esta es mi definición más del Brahmacharya,
es de verdad ser responsables y conscientes de cómo utilizamos nuestra energía sexual, de con quién compartimos nuestra energía sexual y cómo la usamos. Es decir, somos responsables a medida que depende de la edad en la que estemos y la situación en la que estamos. Si estamos separados, estamos solos, podemos estar de pronto con múltiples personas, no sé. Cada quien tiene su opción. Si estamos con una pareja, ser monógamos, si eso es lo que queremos, o si tenemos una relación poliamorosa, que sea abierta, pero que sea consensual. Es decir, que tenemos responsabilidad, que no estamos hiriendo a nadie, que no estamos utilizando a nadie y estamos cuidando nuestra propia energía y nuestro campo energético, porque al tener relaciones sexuales estamos perdiendo y estamos compartiendo nuestra energía vital con la otra persona y estamos dejando esa energía entrar a nosotros mismos. Así que es muy importante cómo lo hacemos, ¿ya? Y de verdad creo mucho también, he estado estudiando mucho en el tantra ahora y creo mucho en las energías, en unas prácticas de tantra muy, muy, muy bonitas que nos ayudan también a medida que hacemos que tenemos relaciones sexuales de una forma consciente, podemos también le podemos dar sentido a estas experiencias y podemos tener unas experiencias de verdad trascendentes, divinas y sagradas. Y este también me parece que es el gol cuando estamos en pareja y cuando tenemos relaciones sexuales. Entonces hay un espacio para las dos cosas. Podemos ser seres espirituales y podemos ser seres sexuales porque lo somos y sensuales. Y esta es nuestra naturaleza y la podemos honrar de una manera espiritual y que vivan juntas sin tenernos que sentir mal ni tenernos que como feel ashamed. ¿Cómo se dice ashamed? Bueno. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? Sobre este tema. Veo que es un tema que les interesa muchísimo. Me preguntaron mucho sobre este tema. Por ejemplo, Yogi Bhajan, que fue el maestro de Kundalini, decía que uno solo podía tener sexo una vez al mes. Un fun fact. Porque la energía, por esa energía que hay que cultivar y preservar para preservar o para subir el Kundalini, la energía del Kundalini, los ollas, esta energía de los ollas son el semen, que el semen también es el que lubrica no solo, los órganos sexuales, sino el cerebro y también el sistema nervioso. Entonces, eso decía Yogi Bhajan, que es el maestro de Kundalini. El maestro de yoga de Ashtanga, mi maestro, Patavi Joyce, decía que había que tener mucho cuidado en la forma que consumíamos el sexo, que había que ser moderados en la forma en que comíamos, en lo que consumíamos. Comida, sexo y hasta la forma en que hablábamos. Todo había que tener moderación. Y el yoga nos enseña esto, ¿cierto? La moderación es muy importante. Yo siento que la moderación es muy importante en todos los aspectos de nuestra vida, ¿cierto? Para poder tener un balance, para poder crear ecuanimidad en todos los aspectos de nuestra vida. Y esto nos enseña el yoga. Moderación en el sexo. Él decía también, de hecho, que había que tener relaciones sexuales solo, por ejemplo, cuando uno iba a tener hijos, cuando uno, creo que era, no me acuerdo la verdad, era como en la luna llena o en la luna media o en la luna menguante y solo cuando uno estaba respirando por el lado derecho de la nariz o algo así, no me acuerdo exactamente, pero eso está en el Yoga Mala. Si lo quieren revisar, este libro está en español. Es un libro muy, muy bueno si les interesa la Ashtanga Yoga también. Aquí decía, por ejemplo, que hablar también mucho hace que nos debilite. Hablar también mucho
comer demasiado, tener demasiadas relaciones sexuales. Bueno, ahí les dejo todo con moderación. ¿Qué más? Les cuento. Alguien había preguntado cómo desbloquearse a la hora del sexo y que no estaban hablando del tantra. Bueno, esa es una pregunta muy abierta. Primero que todo, también quiero hacer un disclaimer. No soy psicóloga o estoy simplemente lo que les ni experta en psicología o en o en filosofía de yoga. Solo les estoy comentando y compartiendo mis enseñanzas, pues lo que he aprendido en 20 años. Me gusta leer mucho, leo muchísimo y he estado muy interesada en el tema del tantra y de la sexualidad y de explorar la sensualidad, sobre todo en el tema de la mujer. Si me conocen bien, ya saben que yo comparto mucho esto y tengo unos círculos de mujeres donde enseño mucho a conectarnos con esta energía femenina, que es muy importante, no solo para la mujer, pero también para el hombre. Bueno, esta pregunta la hizo un hombre, no una mujer. ¿Cómo desbloquearse ahora el sexo? Esto le pasa a muchísima gente. Incluso me ha pasado a mí con otras parejas, con mis parejas, a ellos les ha pasado. Y es algo completamente normal. Yo sé que puede ser algo muy, muy estresante también, sobre todo para un hombre. Pero es algo completamente normal. No se tienen que sentir mal. Por eso es muy importante que pidan ayuda. Y también es muy importante que no se sientan avergonzados. Es completamente normal, le pasa a muchísima gente y no es algo de por vida, es algo que se puede arreglar. Hay que ser activo en cómo ver las razones por las que esto está pasando. Pueden ser muchísimas razones. Puede ser, por ejemplo, esto ocurre cuando tenemos mucha ansiedad, cuando tenemos mucho estrés, cuando tenemos traumas, cuando tenemos baja autoestima, cuando tenemos sistemas de creencias que nos hacen sentir de pronto avergonzados de explorar, de ser abiertos sexualmente. Cada caso es diferente, entonces es difícil contestarte esta pregunta a la persona que lo hizo y decirte, bueno, tienes que hacer esto, ¿no? Me parece que lo que tienes que hacer es explorar ¿por qué? Y la razón por la que te sientes desbloqueado. Y si no sabes, una de las maneras que me ayuda a mí a aclarar cuando tengo preguntas es la meditación y hacer diario, diario, muy importante. Una de las herramientas más importantes que yo utilizo para aclarar mis pensamientos, mi mente, lo que quiero. Hay veces cuando uno se siente muy confundido al respecto, algún aspecto de nuestra vida, de pronto puede ser que estamos bloqueados en el sexo, puede ser que nos sentimos ansiosos, que no sabemos si queremos una cosa o la otra, que no sabemos para dónde ir en la vida. Una cosa que me ayuda muchísimo es levantarme por las mañanas. Es una práctica que llevo haciendo hace un poco y me ha servido muchísimamente, no solo para aclarar mis pensamientos y mi mente, sino también para ser más creativa. Es levantarse por la mañana y escribir. La primera cosa que hago, me levanto, me hago un cafecito. Bueno, eso es té, pero me levanto, me hago un café y cojo un libro y empiezo a escribir. Un flujo de conciencia, de su conciencia, sin parar, sin filtros. Sin pensar, cojo un papel y un lápiz y empiezo a escribir y empiezo a escribir y escribo, escribo. Escribo dos páginas enteras sin levantar el lápiz y sin pensar en lo que estoy escribiendo y sin tener ningún filtro. No tiene que tener ningún sentido, no tiene que ser poético, no tiene que ser bien escrito, no tiene que estar bien la ortografía. No importa lo que escribas, lo importante es que escribas un flujo de conciencia, que dejes que todo salga de ti. Y empiezas a escribir, 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 escribir. Y esto lo vas a guardar, pero no lo vas a volver a leer.
¿Ya? Esto lo vas a dejar ahí y va a ser tu libro de tu diario, pero no es un diario donde vas a escribir poemas ni nada así profundo, o de pronto sí, no sé si eso sale de ti, súper chévere, pero no es algo que vas a ir después y vas a juzgar. Es algo que vas a ir a mirar después, perdón, no lo vas a mirar más, lo vas a dejar y lo vas a dejar ir, no vas a tener ningún apego a él. ¿Ok? Esto es una práctica espectacular que de verdad te va a ayudar a aclarar muchísimo tus pensamientos, tu vida en realidad, y va a también a ayudarte a ser más creativo y a dejar ir y a procesar muchas cosas que no estamos procesando en el consciente, ¿ya? Entonces les dejo esa práctica ahí, por ejemplo, que te puede de pronto ayudar también a aclarar por qué estás bloqueado sexualmente, si no lo sabes. Muchas veces uno sabe, o en realidad casi siempre sabemos todo, porque todo lo que necesitamos saber está dentro nuestro, ¿ya? El problema es que no estamos en contacto con nuestro verdadero interior. Estamos tan ocupados y tan distraídos, nos distraemos todo el tiempo precisamente para escaparnos de nuestro interior, de lo que de verdad sabemos, de nuestra verdad, que hay veces no es linda, a veces no es buena, no es rica, no sabe rico. No la queremos ver. Entonces, ¿qué hacemos? Nos distraemos con cosas, con sexo, puede ser también, con adicciones, con trabajo, con el teléfono, con lo que sea, ¿ya? Cada quien tiene su propia manera de distraerse. Entonces, por eso también la meditación es muy, muy importante, y darse el espacio para estar callados, no hacer nada. No se trata de, mucha gente tiene que, se me olvidan las palabras en español, no hablo mucho en español. Entonces, mucha gente tiene miedo de simplemente estar callado, ¿no? Se nos ha olvidado estar callado. ¿Por qué estamos callados? Cuando estamos callados, cuando meditamos, no quiere decir que no vayamos a pensar en nada. Esta no es la meditación. Se trata de que vamos a tener un espacio calmado y callado para calmar y callar nuestros pensamientos y de verdad poder observar. Ese es el punto o el objetivo de la meditación. El objetivo de la meditación no es callar la mente por completo y que no haya pensamientos. Simplemente crear un espacio entre cada pensamiento más grande. Crear silencio para poder de verdad escuchar y observar. Esto es el por qué meditamos. Y cuando estamos meditando, así sean 5 minutos al día, 10 minutos al día, 20 minutos al día mejor, pero 5 minutos está bien, estar callados un poquito y observar lo que está pasando, ver cómo estamos, hacer un chequeo mental, cómo nos sentimos, qué está pasando en nuestro cuerpo, dónde sentimos sensaciones, por qué, ¿no? Y simplemente nos sentamos de pronto a veces con alguna intención. Puedes sentarte con la intención de ¿por qué estoy bloqueándome en el sexo? O ¿qué quiero? ¿No? ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi objetivo? ¿O qué me está pasando? No sé, cualquier intención que tengas. Conectarte con tu corazón, aclarar tus sentimientos, dar gratitud, lo que sea. Cada vez puede ser diferente. O simplemente sentarte completamente callado a observar qué llega. Muy importante. Esta puede ser otra herramienta para ver por qué estás bloqueado en el sexo y para calmar el sistema nervioso. Muy importante. Para calmar el sistema nervioso, para calmar la ansiedad y calmar el estrés. Porque estos son gran factores de que nos ayudan a bloquearnos en el sexo o a estar muy cansados para estar presentes en los actos sexuales o para querer o tener el ánimo de hacerlo. Entonces, ahí nos vamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Estoy hablando mucho. Ok. Ana, hola. Bueno.
Otra de las preguntas, entonces hablamos de del yoga y el sexo, seguimos hablando de eso. Entonces, claro, hablamos de la posibilidad de tener la espiritualidad y la sexualidad en un mundo, de que vivan juntos. Hablamos de la moderación, hablamos de la responsabilidad. Hola, Kat. Gracias. Hablamos de la responsabilidad moral, no moral, digo, de la responsabilidad sexual que tenemos, la responsabilidad que tenemos hacia otras personas y hacia nosotros mismos cuando decidimos compartir nuestra energía y ser seres sexuales. Bueno, siempre lo somos. Hi. Ahora quiero hablar del yoga y el sexo. Entonces, bueno, obviamente la práctica de yoga nos ayuda a tener mejor sexo, mejores relaciones sexuales. ¿Por qué? Pues simplemente porque disminuye el estrés, disminuye la ansiedad, nos conecta con nuestro cuerpo, nos conecta con nuestra respiración. Muy importante estar conectados con nuestro cuerpo, con nuestra respiración, para también poder estar más presentes en el momento en que tenemos sexo, estamos en. ¿Por qué? Ser presentes es muy, muy, muy importante para tener una relación mucho más estática, más trascendente y más sagrada de la que estamos hablando. O simplemente para poder tener más placer. Si estamos más conectados con nuestro cuerpo, vamos a tener sensas, vamos a sentir más y vamos a poder conectarnos más con nuestra pareja. Que es muy, muy importante. Nos vamos a salir de nuestra cabeza. Cuando estamos en nuestra cabeza y estamos teniendo sexo, no funciona. Muchas veces esto es lo que pasa cuando la gente se bloquea, porque están en su cabeza, ¿right? Me ha pasado bastante con parejas que he tenido, o en mi propia experiencia, que cuando estás pensando en lo que tienes que hacer, o estás pensando en otra persona, cuando estás con alguien más, o estás pensando en que tienes hambre, no sé, lo que quieras, o estás pensando en que no te sientes bien en tu cuerpo, que te sientes gordo, o te sientes muy flaco, o te sientes, no sé, lo que sean tus propias inseguridades, y estás aquí en la casa, tú, no puedes estar presente y no vas a tener una buena experiencia, ¿right? Entonces, esto nos ayuda el yoga a enfocar nuestra mente, a estar más presentes, a salirnos de nuestra cabeza, a estar más en contacto con nuestro cuerpo, con nuestra respiración, poder estar más presentes con nosotros y con nuestra pareja. Y también amarnos, amar nuestro cuerpo más, aceptarnos más y a darnos más confianza en nosotros mismos, ¿cierto? El yoga, cuando somos más flexibles, bueno, ser más flexible también, porque podemos estar más cómodos en nuestro cuerpo. Al estar más cómodos en nuestro cuerpo, al ser más flexibles, podemos experimentar más, podemos explorar más, tenemos más estamina, podemos hacerlo más divertido, podemos explorar más y no nos vamos a aburrir, ¿right? Que también es importante cuando tenemos una pareja, sobre todo cuando tenemos una pareja a largo plazo. Bueno, claro, el yoga nos da confianza en nosotros mismos porque nos sentimos mejor en nuestro cuerpo, ¿cierto? Tenemos más energía, tenemos más confianza. Nos amamos más, podemos ser más abiertos y más vulnerables con nuestra pareja. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Preguntas, preguntas. Ok. Hola, Pipe. Bueno, no voy a poder hablar de todo, todas las preguntas que me hicieron, I guess. Podemos dejar esas para otro día. Bueno. Otra de las cosas que salió en las preguntas, vamos a hacer 10 minutos más, es cómo experimentar una sexualidad placentera, más placentera y aumentar la conexión en pareja.
Entonces ya esto viene también atado a lo que estaba hablando antes. Y ya cuando estamos en pareja, para aumentar, poder experimentar más, tiene que haber un espacio muy seguro, ¿no? Tenemos que sentirnos seguros, tanto la persona como yo, para poder experimentar, para poder ser abiertos, para poder abrirnos, tenemos que ser vulnerables. Para ser vulnerables necesitamos sentirnos seguros. ¿Y cómo creamos ese espacio para ser seguros, para estar tranquilos, vulnerables y poder experimentar juntos? La clave es la comunicación. La comunicación es todo. Yo creo que hay que crear esa intimidad, por eso me parece, yo antes era una persona que creía más, no creía mucho en en ser monógama. Me gustaba in English, we're gonna do an English one another time. Yo creía mucho en simplemente experimentar y estar con diferente gente y creía que para mí eso funcionaba, ¿cierto? De pronto funcionaba para mí en ese momento. Pero me di cuenta muy fácil que al preservar, al estar con alguien y en realidad preservar esa intimidad solo con una persona, me di cuenta que alcancé niveles sexuales y niveles de felicidad y niveles de placer y me llenaba muchísimo más. Esto es personal para mí, no estoy diciendo que ustedes lo tienen que hacer, pero al crear una más gran intimidad con alguien que conocemos mejor, donde podemos abrirnos más y podemos ser más vulnerables, pues podemos crear este espacio donde podemos experimentar muchísimo más. ¿Right? Si eso es lo que queremos. Es un lugar, pues estamos creciendo juntos y estamos creando un espacio donde podamos explorar y donde podemos decir, donde podemos conocernos más. Es muy importante conocernos más. Conocerse sus secretos más íntimos, los más oscuros. Y hay prácticas de tantra muy lindas y prácticas y meditaciones que pueden compartir para hacer eso. Estas son algunas de las cosas que yo hago con mi pareja, que nos han ayudado mucho a conocernos mejor, a conocernos mejor, a crecer juntos y a poder crear este espacio para explorar. Les puedo compartir algunas de esas prácticas, son muy bonitas. Entonces, eso es muy importante para poder explorar. Alguna de las cosas que yo estaba diciendo el otro día era que para uno tener lo que quiere, y esto lo aplico para todos los aspectos de mi vida, para uno tener lo que quiere, hay que preguntar. Yo era una persona que pasaba por mi vida y me daba pena preguntar lo que yo quería. No solo a mi pareja, como, ay, me gusta, yo tenía mis fantasías aquí, que quería hacer esto, que quería explorar en esto, y siempre me daba pena, me sentía avergonzada, porque nací en una casa donde nunca se habló del sexo, donde en una cultura donde la sexualidad y el sexo es algo de lo que no se habla en la Iglesia Católica, algo donde crea vergüenza y no aprendí, entonces claro, me costaba trabajo decirle a mi pareja, mira, quiero hacer esto, quiero experimentar así, me daba pena, nunca pedía. En el trabajo igual, yo decía, wow, me muero por trabajar con esta persona o quisiera enseñar en este estudio o quiero hacer eso, pero después decía, no, pero esa persona no me va a llamar, ellos no me van a responder porque me van a querer a mí, claro, entonces nunca me daban ese trabajo. Nunca esa persona me iba a llamar, nunca me iba a dar mi pareja lo que yo quería porque nunca le había dicho, ¿right? Y no podemos ser lectores de mente. Entonces, poco a poco aprendí a simplemente pedir lo que quiero al universo, a las personas, en el trabajo, en la parte sexual. Y, guess what? Te lo dan. La mayoría de las veces te lo dan si lo pides. El universo, tu pareja y todo lo que quieras, usualmente te lo dan. Y hay veces donde no te lo van a dar y está bien también. Lo peor que te puede pasar es que te digan que no, ¿right? O que no te respondan.
en un trabajo o algo así. ¿Y qué? De 100 trabajos que pides, de pronto, o 5 trabajos, de pronto te responden en 2. Pero por lo menos te respondieron y por lo menos lo intentaste. Y te vas a sorprender que la mayoría de las veces te van a decir que sí. Entonces es muy importante pedir. Pedir y ser claros con lo que queremos. No esperar a que la gente lea nuestra mente. Simplemente ser claros lo que queremos y comunicarlo de una manera respetuosa, de una manera linda, de una manera donde la otra persona lo pueda recibir bien, sin demandas, pero auténtica, de una manera auténtica. Ajá. Entonces, bueno, tengo todavía muchísimas otras preguntas aquí. Pero creo que las voy a dejar para otro día. Creo que ya hablé demasiado. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Hola, Federico, ¿cómo estás? Qué rico verte. Bueno, Pipe, acá están todos. Bueno, preguntas, preguntas, más preguntas. No. Bueno, entonces. Todos los jueves vamos a tener este espacio para hablar. Me pueden mandar las preguntas a mis stories. Voy a hacer cada semana un cuestionario ahí donde pueden mandar las preguntas anónimas. O pueden preguntar aquí cualquier cosa. Vamos a tomarnos un tecito, vamos a charlar y vamos a compartir. Entonces, hoy les hablé del libro del Yoga Sutra, que si no lo tienen, se lo recomiendo. Esta versión de Chip Hartrand es súper, súper linda, porque se entiende muy bien, está muy simple, pero es muy linda, me encanta, es muy asequible. El Yogamala también. Y el Hatha Yoga Pradipika. También es otro libro que recomiendo mucho, de los libros antiguos, textos antiguos del yoga. Si nadie tiene más preguntas, entonces voy a cerrar aquí el live, este vivo lo voy a dejar en mi IGTV, si lo quieren ver después, si lo quieren compartir, compártanlo con más gente, para que más gente se beneficie también de esta charla. Y nos vamos a ver todos los jueves aquí a las 9 de la mañana. Mándenme preguntas también a mi DM si necesitan, si quieren ser anónimos. Bueno, gracias por estar aquí. Espero que estén bien. Los quiero mucho y bueno, que tengan un súper buen día, ¿ok? Chao.